Es por un hecho que se ha producido en Villa Tamisqui en el año 2018, en donde mi clienta ha sido ultrajada, ha sido golpeada, hay desfiguración de rostro como consecuencia de los golpes que ha recibido. Bueno, hoy ha sido la audiencia de ofrecimiento de prueba y control de acusación. Lo que nosotros hemos pedido principalmente a la juez, atento a que ella está pasando por una delicada y grave enfermedad, la premura en que fijen fecha para llegar a un juicio oral. La verdad es que eso es lo que más me sorprende, porque Rubén, el que me saca del lugar en el que estaba, que era unas cuadras de mi casa en ese lugar en Villa Tamisqui, es una persona muy querida para mí, es un sobrino querido. Entonces, el engaño que él hace conmigo, cómo me entrega, cómo me maltrata, hasta el día de hoy sigo sin entender. ¿Nunca supiste por qué él te saca de donde estaba? No, viniendo de él, no, porque por el cariño que le tengo y por el trato que he tenido siempre con él. Él es hijo de una media hermana mía, extramatrimonial, y jamás he presentado resentimiento con él ni con la madre, todo lo contrario. Entonces, es lo que más me impacta de todo eso. ¿Y a los otros, lo conocías, a las otras personas? Sí, sí. ¿De ahí, de la ciudad? Sí, sí, son unos malandras, pero no es que me afecta como lo que me sucede con mis sobrinos, sí, claro. Bien. Hoy, digo, ¿qué puedes contar? ¿Cómo estás, digo? ¿Cómo estás? ¿Cómo superaste todo eso? Yo tengo que sobrevivir, la vida continúa. Tengo un hijo muy pequeño, de 14 años. Me necesita, a mí me soy muy gustosa de vivir. Me han dado un diagnóstico de un cáncer muy avanzado. Posiblemente sea consecuencia de los golpes que se me han producido al tiempo se despierta. Un tratamiento larguísimo de quimioterapia roja, blanca, tengo una mastectomía, una lucha interminable, tengo 10 años de una medicación, una quimioterapia bioral, y mientras tanto, bueno, velar de que esto no vuelva a despertarse. Por ahora, entonces, digo, volviendo al tema jurídico, que se haga el juicio. ¿Eso es lo que quieren ustedes? Sí, por favor, ha pasado mucho tiempo y yo me he detenido en andar por estos pasillos. También me angustia muchísimo, yo siendo la víctima, tener que andar pidiendo justicia con tantas pruebas y con tanto material que hay. Si va a haber justicia, que se dé o algo, pero que se resuelva esto. Yo necesito que esto se cierre. Mi hijo necesita justicia, mi madre, mis hermanas, mis amigas.